El consejero de Educación, Cultura y Deporte es consejero nombrado por un partido minoritario en el seno de una coalición de gobierno que a su vez no tiene mayoría en el Parlamento de Cantabria. No parece descabellado decirle a un consejero de un partido minoritario, de un gobierno que no tiene tampoco mayoría, que a la hora de dar un paso de estas características debe contar con los grupos del Parlamento de Cantabria. Creemos que no es una cuestión ni de dinero, ni de esfuerzo, ni de presupuesto. Simplemente es una cuestión de voluntad. Y por eso le pedimos al consejero que dedique un día 5 minutos a la cultura de esta región y se siente a resolver este callejón sin salida en el que se ha metido. En definitiva, lo que pedimos es que se cree el Consejo Regional de Cultura ya, y lo que pedimos es que el Gobierno cuente con el Parlamento a la hora de crear este órgano. Es decir, la iniciativa dice el qué, que es crear el Consejo Regional de Cultura, y dice el cómo, que es con la participación del Parlamento de Cantabria.